el Philly. Me pone muy contento, es la primera vez que gané un concurso. Mandé el concurso sin ningún tipo de expectativa. Y bueno, a partir del concurso conocí mucha gente, como los dos escritores que me acompañan en el libro, a Alejo. Bueno, empecé a conocer un poco más de la gente. ¿Es tu primer cuento publicado en una antología? Sí, antes había publicado un ensayo en la revista El Banquete, o sea, sería mi segunda publicación. ¿Y en narrativa? En narrativa es lo primero. ¿Y en qué estás trabajando? Y ahora, gracias a este concurso, lo conocí a Alejo y se va a publicar una novela mía que ganó una mención en el Premio Indio Rico en 2010. Se llama Boyando y está próximo a aparecer. ¿Por qué lleno? Por El Caballo Negro Editora. Bien. ¿En qué género ubicarías a tu cuento? Realmente ni idea. No hablo a partir de géneros, pero sí, a mí me interesó, porque me acuerdo que la consigna era el encuentro de culturas. Y a mí me interesó inventar una historia a partir del desencuentro, a partir del equívoco, a partir del equívoco. Sí. Entonces se me ocurrió inventar un personaje que sea viajante y contrabandista de autopartes y que conoce a una europea en un bar de la ciudad de Córdoba y hacia allá van, no sabemos todavía.